Pintar cuadros es un arte, ¿y copiarlos? Quizá la profesión de copista de obras de arte es una de las más curiosas y desconocidas que existen, una vía para vivir del mundo del arte o para crecer y aprender de él. Algo que te gusta desde pequeño, ¿no? Una copia con una precisión milimétrica puede estar, qué sé yo, meses y meses y meses, ¿no? Otras cosas puede tardar que hacerlo un día, una semana, ¿no? En este noble arte, el Museo del Prado es un referente en este ámbito. Artistas profesionales y amateur reciben permiso expreso del museo para ejercer este cargo artístico. Los cuadros que no se pueden hacer delante del original, pues son por lugar o porque son de otro museo. En Madrid hay dos museos que dejan copiar delante del original. Y en principio el Prado nos gestiona si queremos ir a este otro museo, el Museo de Bellas Artes de San Fernando. La copia sale de aquí, la copia queda archivada y documentada. Los copistas de arte tienen que abonar 30 euros al comienzo de su actividad y 100 euros por cada reproducción. Cada copia cuesta 100 euros, con ese permiso anual que cuesta 30 euros al año y 15 en el caso de estudiantes de Bellas Artes, se puede copiar durante todo ese año natural. Hay obras que están en algunos vasos, obras como las meninas que no se permite copiar. A los estudiantes acreditados en escuelas oficiales se les aplicará una reducción del 50%. Otros museos, como el Reina Sofía, no permiten esta práctica, aunque en el ámbito europeo, el Louvre francés sigue esta misma dinámica. Los copistas intentan empaparse de los maestros de la pintura para intentar plasmar sus obras, una tarea que realizan desde el propio Museo del Prado, aunque a veces el trabajo se lo llevan a casa.